Bueno, hoy es el día número 7 de los Vlogmas. Son como las... a ver qué hora. Déjame ver qué hora. Ay, mi madre, son las 1 de la tarde. Son las 1 de la tarde. Ahora fue que yo agarré la cámara. Tenía este vlog botado, ni siquiera lo había comenzado, pero yo creo que mami grabó. A mami le tocó trabajar hoy. Hoy es sábado 7 de diciembre del 2019. Nosotros estamos aquí en la casa, mis dos hermanas. Entonces, estamos aquí, muy frío allá afuera, caliente aquí adentro. Estamos en un día de vagancia, viendo película, serie. Y así nos las estamos pasando, un sábado, tranquilo, chilling en la casa. Diana está aquí usando mi computadora, haciendo un programa de la escuela. Halo, Diana, ¿cuál es tu cabello? Tú estás creando tu avatar. Tu cabello es medio marrón. Por lo marrón oscuro. Y tú tienes los dos moñitos. Listo. Guay, guay, guay. No la hay. Es el bolito, Es tu prendelo y ya. Él tiene su decoración. Su bombillito puesto ya, él vino así mismo como ustedes lo ven ahí, él vino así mismo, vino con toda estrella, mamá. Con toda estrella. Y prende todos los colores. Allá abajo está el arbolito, el nacimiento. No se ve porque está oscuro. Pero esos bombillitos que ustedes ven ahí prendiendo, ahí que es el nacimiento. Vale. Varia hambre tengo. Ay. Adiós. Se fue. Ay. ¿Por qué? La misma bufanda. Íbamos a llevar a Diana aquí al parque y le íbamos a enseñar el parque, pero está demasiado frío hoy. Ya ustedes saben. Me duele la mano de agarrar el teléfono, pero yo tengo la otra. Ay. Tengo la otra mano metida ahí. Uy, está frío y hace brisa. ¿En el Londres? Jugando números y en un supermercado. Sí, está. Coge 2 pesos. Que son 5 aquí. 5 pesos. Vamos a comprar un yogur de tía Diana. Porque tía está con su carota. Pero son reyes. Saco de papa. Miren esa Coca-Cola con Santa Claus ahí. Son chiquitas. Ya salió por eso. Diana aquí ya, porque no vamos a ir al parque ya. Está demasiado frío, como le dije.
Aline se antoja dos. Aline está muy adominicanizada esta semana. ¿Adominicanizada? Uh-huh. Comiendo arroz con huevo. Dominicanizada. Ah. Ahora vamos a comer locrio de salami. Ahí está el caldero. Ahí está el salami. En lo que está comida, yo voy a probar esto. Tan rápido, tú te lo comes. ¿Qué es esto, mamá? Ah, pero son todos. Yo pensaba que era el otro bizcocho que tú siempre traes. Yo me estoy grabando a mí. Ya está. Todavía. Con maíz. Me llamo maíz. Mira cómo me gusta mucho, pero. ¿Qué no te gusta? ¿No te gusta mucho el maíz? No soy muy fan. Pero tú eres la que le llamó a ella, ¿sabes? Ajá. Pero así es lo que otra cosa. Locrio de salami con maíz y frito. Bueno, el día se ha ido así. Acostadito, acostadito. Nada, me estoy levantando ahora. Estoy viendo vlogs en YouTube. Está en lo frío, señores. Hay que beber chocolate, cama, café caliente. Y no hacer nada, pero no. Tengo cosas que hacer, pero... Estamos viendo mi cauli. Voy a arreglar mi cama, voy a quitar ese reguero que tengo ahí. Simplemente mi cauli. Cariñosamente la gorda. ¿Qué reguero yo tengo ahí? Ahí tengo las almohadas. ¿Cómo yo lo preparo? Entonces yo necesito un guayo para guayar la yuca. Y voy a ir a eso al mercado a ver si consigo. Un guayo para guayar la yuca. Es una canción. A ver. Aquí no me dijo. ¿Eh? Es verdad. Pero dime. Porque en el campo de él eran ellos mismos que lo hacían. Ellos mismos hacían su guayo. Con latas viejas. Bueno, las voy a dejar. Me voy a tirar porque ustedes me están cuajando. Le cabe madre.